Muy buenas a todos. Bueno, como ya sabéis, llega el veranito, llega el calor, llega ganas de comer algo frío y vamos a empezar a hacer pues helados, helados. Y en esta ocasión vamos a hacer un helado de vainilla y galletas Oreo estupendísimo con heladera. Las recetas de Cocinillas Yum son buenas para ti, para tu cuerpo y para todo. Vamos a empezar cogiendo una vaina de vainilla. Si no ponía esto, no me quedaba tranquilo. Bueno, vamos a coger la vaina de vainilla, hacemos un corte, como habéis visto, y retiramos con la punta del cuchillo el interior. Por otro lado, vamos a coger 6 galletas o 5 galletas Oreo, yo las he comprado ahí de relleno doble. Bah, a lo potentorro. Las cortamos bien en trocitos, las reservamos y en una olla vamos a poner 3 yemas de huevo y 150 mililitros de leche entera. Vamos a remover a fuego medio sin que llegue a hervir, ¿de acuerdo? Vamos a ir removiendo. Añadimos inmediatamente 2 cucharadas de azúcar invertido, que ya sabéis cómo se hace en la receta que hice la semana pasada, y 150 mililitros de nata para montar. Vamos a ir removiendo un poquito, que todo se junte bien. Añadimos el interior de la vaina, de la vainilla, no voy a volver a poner la canción, y la vaina también, entera, dentro. Vamos removiendo durante unos 5 minutitos y cortamos el fuego. Retiramos la vaina de vainilla y añadimos, cuando se haya enfriado un poquito esto, las galletas Oreo. Esto yo lo hago ahora, pero se puede hacer al final. Lo metemos dentro de la heladera y la programamos durante 40 minutos, que vaya dando vueltas, ya sabéis. Bueno, yo os enseñaré cómo funciona una heladera. Por ahora, los que lo sepáis, pues ya veis, el proceso durante 40 minutos va a ir formándose una masa cremosa. En cuanto hayan pasado los 40 minutos, mirad, mirad, qué pintaza. El color este lo coge de la galleta. Lógicamente, si ponéis la galleta casi al final, pues no va a tener este color, va a ser un color más claro y los trocitos de galleta. Pero a mí me gusta que coja el sabor de la galleta, el helado. Lo ponemos en un tupper y lo dejamos enfriar durante unas 2 o 3 horas, de forma que ya tendremos un helado cremoso. Bueno, no es mucha cantidad, pero quería hacer pruebas. Esta ha sido la primera prueba, pero simplemente es duplicar las cantidades de leche y pues de nata, no tiene mayor secreto. Ya sabéis, 150 mililitros de leche entera, 150 mililitros de nata para montar, 3 yemas de huevo, una vaina de vainilla, las galletas Oreo, etc. Bueno, no es una receta difícil, hacer helados no es difícil y os pueden quedar unos helados de escándalo. Así que nada, vamos a seguir con estas recetazas de helado durante todo el verano. Un abrazote enorme.